Muy buenas a todos y bienvenidos a Vasco 7. Llevo la tira sin subir vídeos, sí, lo sé, llevo creo que 2 semanas o 2 semanas y pico o algo así, pero he estado bastante liado, la verdad, no voy a mentir, he estado bastante liado. Y también me ha dado bastante palo, ¿no? Lo viene siendo. Sí, no lo he avisado, lo sé. Pero no me veía con ganas estos días, no sé por qué, no me preguntéis por qué, porque yo he estado perfectamente, es decir, no he estado deprimido por nada, pero simplemente no me apetecía subir vídeos, no sé por qué. Pido perdón, lo siento desde aquí. Y bueno, que también eso le sumas, que me quiero comprar un nuevo micro porque se me ha roto el. Bueno, he tenido tres, se me han roto los tres. Bueno, estoy con este que me va un poco, pero a la que. Es decir, este es el típico que te mueves un poco y se empieza a sentir, o sea, a oír. ¿Vale? El que me quita la voz porque me empieza a sonar él, pero bueno. Estoy con este ahora y nada, voy a intentar que no se mueva mucho el enchufe porque si no me la liará. Entonces, tengo que comprarme uno nuevo y nada, enseño estas tres cosas juntas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Este reto me está de moda ahora. Está de moda, a mí no me ha nominado nadie, pero me ha dado por hacerlo. Me ha dado por hacerlo porque lo vi en Twitter, que un youtuber lo había hecho y en los comentarios un suscriptor había puesto que Vasco, o sea, yo lo podría hacer. O sea, me etiquetó y me dijo que yo lo podría hacer. Y digo, mira, pues me voy a animar un día de estos. Y aquí estoy, nada, no voy a mentir tampoco en esto, en que he jugado ya un par o tres de veces, pues para memo, o sea, para memorizar lo que vienen siendo los Pokémon de primera generación. Ya sabéis que la primera generación la tengo, pues, un poco apartada, ¿no? Aunque esté jugando el amarillo, lo tengo apartada porque no me acaba de gustar, ¿no? Tiene. Es decir, ni siquiera todos los Pokémon de primera generación me gustan. Así que, pues era por intentar hacer un poco de memoria básicamente y saber situarme. No los voy a hacer todos, obviamente, pero yo creo que puedo pasar de 120. ¿Vale? Me voy a intentar pasar de 120, yo creo que sí que voy a poder. Y tampoco es eso de pedir los 151, porque no los voy a hacer y lo sé. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Tenemos 12 minutos, tenemos que hacer, bueno, el máximo que podamos. Y con 12 minutos de diferencia. También hay el de segunda generación, pero ese ya creo que no lo voy a hacer. De hecho, si veo que se vuelve un poco viral como este, entonces sí. Pero al momento voy a hacer esto únicamente. En fin, vamos allá. Tenemos que escribir a saco. Ahora te va a aparecer un buscador aquí y vamos a tener que poner todos los Pokémon. Y hay algunos que a mí no me voy a acordar directamente porque están un poco ahí abandonados. Así que los he pensado ahora y los voy a poner, que son los siguientes. Krabby, Kingler, Cubone, Marowak, no, perdón, Execute y espérate, Exeggutor, Horsea, Sidra, Goldeen y Seeking. Vale, estos se me olvidaron los, es decir, fueron estos en los más, es decir, en los tres intentos que hice siempre se me olvidaron estos. Estos 8, ¿vale? Fueron los 3 que se movieron siempre. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, de aquí más o menos hasta el 30 me lo sé. Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charizard, Charmeleon, que lo tengo en el olvido. Mierda. Charizard. Ay, Charizard te he puesto. Charizard, Charmeleon, Squirtle, Wartortle. Vale, Blastoise. Vamos a empezar ya con los gusanos, que en este caso son Caterpie, Metapod, Butterfree, Weedle, Kakuna, Beedrill. Y aquí creo que son ahora los pájaros, ¿no? Pidgey, efectivamente. Pidgeot va a aparecer antes por. O sea, porque Pidgeotto se escribe igual. O sea, va el Pidgeot antes, así que se escribe antes Pidgeotto. Y creo que va en Rattata. Ahí está, Raticate, Spearow, Firou, Ekansarbok, Pikachu, Raichu, Sandshrew, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Sandshrew, Sandslash, Sandslash, los Nidoran, que van a aparecer los dos de golpe. Nidorina, Nidorino, Nidoqueen, Nidoking. ¿Y aquí qué iba ya? No me acuerdo ya. Que, ah, sí. Creo que esto era. Aquí van todas las piedras ya prácticamente juntas, así que Clefairy. Bueno, o sea, todas las piedras no, pero todos que hay algunos que evolucionan con piedra que van seguidos. Clefairy, Clefable, Vulpix, Ninetales, ahí está. Jigglypuff,
Wigglytuff. ¿Quién iba aquí? Creo que ya estaba. ¿Zubat Golbat puede ser? Sí. Zubat Golbat. No sé si iba. Bueno, voy a poner Parasparaset. Creo que iban. Ahí está, más abajo. Y, aquí, y si estos van más abajo, ahora aquí van Oddish, ¿no? Ahí está, bien. Gloom. Vileplume. Venonat, Venomoth, creo que van por aquí ya. Ahí está, Venomoth. Ah, mira, estos también se me suelen olvidar bastante. Poliwag. Poliwhirl. Polirat. Ok. Bien. Es que estoy pensando en los Pokémon que tienen los del anime. Para hacerme una idea, más o menos. O sea. Ah, vale. Bien, también. Se me olvidaba. Psyduck. Golduck. Onix. Geodude. Graveler, Golem, ya que voy a aprovechar a poner las evoluciones por intercambio. Kadabra, Alakazam, obviamente. Machoke. Ah, coño. Machoke. Machamp. Gastly. Haunter. Gengar. Voy a aprovechar en mi equipo ahora. Va, Dratini. Dragonair, mi equipo de amarillo, digo. Dragonite. Tangela. Chansey, aunque no lo tengo en el equipo, pero sé que va en estos de no evolucionados. Kangaskhan también, o sea que no evolucionan ni evolucionan de nadie. Pinsir, Tauros, Scyther, los tres de. Bueno, los tres que van en constante evolución, excepción de Jinx. Pobrecillo, lo han marginado por por racista, o sea, por temas así. Magmar. Electabuzz, Snorlax, Ditto, Eevee, los Pokémon de Misty, Staryu, Starmie, Mr. Mime de la madre, Magikarp Gyarados también. Magikarp Gyarados, me podéis mirar a los ojos por si veis que miro a algún lado, ¿eh? O sea, por del palo que no hago trampas, ¿vale? Así que tranquilos. Si estoy mirando aquí es porque es donde tengo que escribir. Diglett, Duke, Trio. ¿Quién va ahí abajo? Mankey, Primeape. No me acuerdo. Bueno, voy a poner los legendarios. Mew, Mewtwo. Moltres. Zapdos. Articuno. Ah, los fósiles. Aerodáctil. Omanyte, Omastar. Kabuto, Kabutops. Casino, que eran Abra, Dratini, Porygon. Ah, las evoluciones de Eevee. Vaporeon, Jolteon, Flareon. No sabía que estaban tan atrás en la Pokédex. Luego está el. A ver. Tentacool, Tentacruel. Tentacruel. ¿Qué más había? Rhyhorn, Rhydon. Likitu. No me acordaba. Ah, mira, sí. ¿Cuáles iban ahí, creo? En ese agujero. Ahí está. Meowth. Persian. Y. Más evolución. Pokémon de fuego solo hay. Ah, mira. Mira, Pokémon de fuego. Bonita. Rápidas. Y me he dejado a los perros, ¿no? A Growlithe. Y a Arcanine. Y aquí abajo, ¿quién va? Bajo de Machamp. ¿Puede ser que vayan estos? Por el hecho de ser tres. Efectivamente. Bellsprout. Es que me quedé. Con esos 300 me quedé mucho con los huecos. Bellsprout. Weeping Bell. Y Big Tribble. De verdad, iba con uno. ¿Quién puede ir aquí? Magnemite. Aquí abajo.
No, Magnemite Río. Magneton. Aquí no había Magneton, obviamente. Slowpoke. Slowbro. Vale, arriba estos. He pasado de 120 ya, pero es que no sé si. No me acuerdo de más. Vamos a pensar en Pokémon de líderes. A ver. El primer líder lo hemos hecho dos, del segundo también, del tercero. El Tesur que va con Raich. Ah, mira. Voltorb, Electrode. Bien. Voltorb, Electrode. Vale. El Tesur del cuarto que era Erika, creo. Que no tiene. Bueno, hemos hecho todo. Ah, mira, espérate. Ah, amigo, pensaba en Pokémon tipo veneno. Koffing Withing. Bien, bien, bien. ¿Quién más? El Team Rocket ya lo ha hecho todo, creo. Meowth, Persian. Bueno, Meowth, Persian está ahí. Arbok. Liquitung. Y por parte de James, Victreebel y. Y Withing. Creo que no tiene más Pokémon el Team Rocket, así que nada. Pero hay dos líderes que. Erika no tenía. Solo tenía Whipping Bells, Victreebel, sí. O sea, Victreebel no tenía Tangela, tenía Vileplume. No tenía Gloom. Quinta medalla, que era tipo veneno. Ah, mira, me ha venido una pista. Son los que van abajo de Onix, seguramente. Ahí está. Himno, y me queda solo la. Ah, mira, es el PSA. No me acordaba. Me quedan 11. No pensaba que me quedarían tan pocos. El primer intento fue nefasto. Que lo hice yo en solitario. Hice como 90 o así. Lamentable. Me queda abajo de Marowak. Y abajo de Magneton me quedan, pues, unos. 8, 9, si contas el 83, ¿no? Sí. Venga, es que el Chansey los he puesto. Estoy pensando en el Safari, pero es que ahí no hay mucha cosa que veamos. Tauros lo he puesto, Chansey también. Kangaskhan también. De no evoluciones creo que ya no quedan. Estoy pensando en Pokémon, pues. Joder, es que. No, no voy a hacerlo. No me voy a acordar, básicamente. Quinto sexto gimnasio a la casa. No, no. Séptimo gimnasio con Blaine. Que tiene Arcanine, tiene Magmar. Y poca cosa más tiene, así que nada tampoco. Y último gimnasio de tipo tierra. Que no va a haber nada ahí de tipo tierra. ¿Qué me falta? Es que me quedan muy pocos, pero no sé cuáles son. ¡Qué rabia! No se me ocurre ninguno, la verdad. No se me ocurre nada. Aunque eléctricos no quedan ya. Es que no sé qué tipo serán estos. Me da una pinta que sean todos de tipo normal. A ver, todos los de piedra ya los he puesto, creo. ¿Piedra de trueno? ¿Cuándo? ¿Piedra de trueno solo hay Pikachu Raichu? Creo que sí, no hay ninguno más. Voy a sudar, a tomar por culo. A ver quiénes me han quedado, porque no, es que no me voy a acordar. Así que lo voy a sudar directamente. A ver. Ah, sí, tenía uno en el equipo, tío. Tenía Muk en el equipo. Hitmon y Hitmonchan, los dos de lucha, tío, efectivamente. Decidió Tazafran que te dan, no había pensado en eso. Ah, ¿quién se acuerda de Farfetch, tío? Hostia puta. Dodugo, Dodrio, no he pensado en eso seguramente porque no vuelan. Es que seguro que habrá sido por eso, porque estaba pensando en el Pokémon con alas, pues que no había ninguno. Efectivamente, tres de tipo normal. Shield, Dewgong, Shelder, Cloyster, tío, unos clásicos de primera generación y no me he acordado de ellos. Me cago en la puta. Ya lo he dicho que no sé mucho de primera. Y Grimer Mook, Grimer lo tenía en el equipo, me enteré que me evolucionaba tarde y lo dejé en el PC. Debe ser por eso que no he pensado en ello. El karma me ha castigado en este momento. Pero bueno. Me han faltado los dos de. Qué rabia, tío. Me han faltado los de agua. Porque hay un montón, pero un montonazo de Pokémon de agua en primera generación. Es acojonante los Pokémon de agua que hay en este. En esta generación. Y me he dejado cuatro de ellos aquí. Cuatro de ellos, tres. O sea, cuatro de agua, tres normales, dos de lucha, los. Bueno. Los dos únicos de lucha que hay con Machop y compañía. Y dos de tipo veneno. Bueno, lástima. Una lástima, la verdad. Sí, me los había puesto Shelder, Cloyster y. Y Shield Dewgong en mis tres intentos anteriores. Y ahora casualmente no me han salido. En fin, debe ser cosas del director. En fin, nada más. Voy a nominar a. Bueno, porque en esta cosa se nomina. Es como el Ice Bucket Challenge. Pasa que esto no tiene importancia. Y el Ice Bucket Challenge sí, es algo bastante serio. Y aquí voy a nominar tanto a Dressur como a Jonah Gles. Así que, nada, os voy a dejar los canales en la descripción también para que os paséis, no estéis suscritos. Y nada, y
Básicamente esto, a ver qué tal lo hacen ellos. Dressur es un fanático de primera generación, así que seguramente era más que yo. Y Jonacris también mola bastante la primera generación. No sé si es más fanático que Dressur, pero seguro que me superan ambos. Así que nada, espero que os haya gustado. Esto es todo, así que, como digo, dale a like, suscribiros, comentad y nos vemos en el siguiente. Adiós.